En estos días hemos asistido a una muestra más del anacronismo y del sinsentido de la monarquía como forma hereditaria y privilegiada de la jefatura de Estado. Hemos oído, sí, condolencias lógicas por el fallecimiento de Isabel II, pero también hemos sufrido una matraca beatificadora que ha intentado ocultar el testimonio de personas del mundo entero que no lloran a la ex monarca porque vinculan su reinado a una historia de colonialismo, de racismo y de privilegios que se han producido también con su visto bueno. Tras los desmedidos intentos que hemos visto de salvar a la monarquía a cualquier precio, ahora ya comienza a recordarse en estos días que solo 22 países del mundo no han sufrido invasiones y saqueos de recursos por parte del Imperio Británico y que muchos de ellos se han producido con la anuencia de Isabel II. Igualmente comienza a apuntarse también que la familia real británica viene marcada por acusaciones de abuso sexual y por un nuevo rey, Carlos III, rodeado de sospechas de corrupción por su fundación, que en menos de 24 horas ha dinamitado su mote del cercano, mostrando que ni siquiera puede apartar un pequeño tintero de la mesa porque necesita súbditos para ello. Y también hay que decir que estas críticas a la actuación de miembros de la familia real británica coinciden con el estreno en España de una serie documental, Salvar al Rey, que confirma las numerosas tropelías cometidas por Juan Carlos de Borbón, que van desde el enriquecimiento ilícito hasta las amantes y cacerías pagadas con el dinero de los contribuyentes. La verdad es que a la vista de estos testimonios, esperamos que si Juan Carlos I tiene tiempo para asistir al funeral de Isabel II, pues también lo tenga para pasarse por la justicia británica, donde, como se sabe, ha sido denunciado por acoso a su ex socia Corina Larsen con utilización indebida de los servicios de inteligencia. Sea como fuere, en nuestra opinión lo que es inaceptable es que en pleno siglo XXI se pretenda tratar a la ciudadanía como idiota, explicándole cuentos de hadas sobre la monarquía y sobre los orígenes de sus fortunas. Hoy las monarquías son instituciones obsoletas y anacrónicas, no por razones individuales sino estructurales, porque más allá de la personalidad de quien las encarne, aparecen vinculadas al lujo desmesurado, a tratos fiscales intolerables y a una serie de privilegios legales que no se admitirían con ningún ciudadano. Por eso resulta bastante lamentable que haya gobiernos en España como el Díaz Ayuso que decreten días de luto por el fallecimiento de una reina extranjera mientras niegan el duelo oficial, por no hablar ya de la investigación, de miles de muertes en residencias de personas mayores. Estas élites, más preocupadas por la supervivencia de la monarquía que por los intereses ciudadanos, deberían asumir que los tiempos de reyes, de reinas y de líneas sucesorias de sangre azul está llegando a su ocaso en Europa. Nadie puede ser jefe o jefa de Estado simplemente por ser el hijo o la hija de alguien. No puede haber grandes monarcas porque no existen monarquías justas.